Primer incubado de GEPIAN, y bueno, contanos tu experiencia en lo que ha sido esta actividad y todo este tiempo. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Mi camino con GEPIAN, como te comentaba, empezó por allá por marzo de 2015, hace más de un año, y bueno, yo fui el primer incubado de la primera generación en cuanto a bueno, acceder al capital de ANI y consolidar mi empresa a través de la incubadora GEPIAN. La empresa se llama F3 Agroinsumos y nos dedicamos al desarrollo, producción y comercialización de suplementos alimenticios para vacas y ovejas, particularmente de bloques nutricionales para vacas y ovejas. El rubro es suplementación animal. Los bloques nutricionales se dan en condiciones de deficiencias nutricionales de las pasturas, por ejemplo en invierno o en otoño, ante presencia de heladas, donde el pasto pierde su calidad nutricional y los animales se suplementan a través de los productos que hacemos nosotros. Esos productos ya existen y ya existían a nivel nacional. La diferencia o el valor diferencial que tiene nuestro emprendimiento es que nosotros utilizamos descartes de la industria cítrica en la receta en lugar de melaza de caña de azúcar. Entonces con eso logramos que la receta sea más barata y podemos llegar a un costo más accesible para el productor. ¿Y en qué etapa están de la empresa, si se puede decir una etapa? Sí, bien, nosotros ya estamos en el mercado, ya en este invierno ya comercializamos los bloques nutricionales, vendimos 40 toneladas de bloques en Artigas y Salto, a través de canales de venta y directo al consumidor final, y bueno, eso fue en buena medida gracias a la incubadora GEPIAN. Porque les enseña, digamos, a definir los mercados también o los canales de los mercados. Claro, nosotros acá hacemos modelo de negocio, plan de negocio, que eso te define o planifica de qué manera vamos a afrontar el desafío de salir al mercado con una empresa nueva y con productos innovadores, que suele ser muy difícil. Y bueno, y recibimos talleres de capacitación que son todos enfocados en eso también, en cómo conformar la empresa y cómo llevarla adelante una vez que está conformada. ¿Satisfecho con el resultado que han obtenido? Sí, súper, súper satisfecho. Sí, la verdad que sin GEPIAN no podría haber logrado tan rápidamente la entrada en el mercado y el buen desempeño que tuvimos. Muchas gracias por atender. No, por favor, gracias a ti.